Bien, yo quería hoy hablar, en el fondo, y todo esto hasta ahora ha sido una introducción, por más o menos, de algo que se denominan reglas ecogeográficas, que van a dar algunas características de los individuos en función de dónde y cómo. Dentro de este mundo, cabe hablar de la regla de Berman, de ese señor, y la fecha de nacimiento exacta no tengo controlada, que dice eso que pone. Establece que dentro de una especie o especies muy afines dentro de un género, las regiones más frías presentan las tallas más grandes. La gente en medios fríos es más grande que en medios cálidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Se justifican que el calor que se disipa mediante la piel es proporcional a la superficie. Más pérdida de calor, cuanto más pequeño sea. ¿Es en animales? Sí. Es falso. Podemos discutir todo lo que queramos. Si queremos, estamos ya en el debate. Y estamos ya en el momento de opinar. Falso. ¿Verdadero? Pues hasta donde yo tenía entendido es verdadero, pero creo que sea falso. Al menos en el caso de los animales que tenemos termorregulación, por lo menos, siempre se pueden dar formas grandes en climas fríos y en climas cálidos porque podemos desarrollar o no desarrollar un aislante de epidermis, o sea, sea pelo o sea pluma. Hay otras alternativas. Pero como regla general, bueno. A favor. Creo que no solo habla de la latitud, no solo está relacionada con la temperatura, sino con el nicho en general. Creo que también habla de que puede haber animales más grandes porque hay menos competencia, entonces pueden crecer más. No, pero yo creo que te sales de la discusión. No sé si estamos hablando de forma corporal y únicamente influencia de la... Claro, las justificaciones que hemos visto en biogeografía me suena que una de ellas, de la regla de Berman, aparte de la termorregulación, que tenía mucha menos competencia, podía crecer más. Es lo que yo tengo entendido. Ya, lo que pasa es que eso depende de las relaciones en el ecosistema, no depende únicamente del propio organismo. Claro, claro, pero como también hay una diferencia entre ecosistemas en función de la latitud, pues eso está relacionado. En anfibios y reptiles funciona al revés, ¿de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué funciona al revés en anfibios y en reptiles? Porque, como depende de la temperatura del medio... Porque no son endotermos, son ectotermos. No son capaces de regular su propia temperatura desde dentro. Los que sí somos capaces de regular nuestra temperatura desde dentro, generalmente funcionamos. Vamos a meter otro elemento más de discusión. La regla de Allen. Tiene relación con la anterior. Habla de extremidades y apéndices como cola, patas y orejas. En climas fríos, todos esos apéndices son más pequeños y el cuerpo es más compacto. Ejemplo, las orejas, patas y hocico cortas y chatas del zorro ártico, de tamaños medios en el zorro europeo y largas y prolongadas en el feneco, que es un estilo de zorro del desierto. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Que la superficie expuesta. Vamos a ver, hay que saber algo de matemáticas, pero no sé si es que sabe muchas matemáticas. La superficie y el volumen aumentan en distinta proporción. Ahora veremos un ejemplo y seguro que lo vemos claro. Pero vamos, más o menos estas reglas tienen que ver con ese gráfico. Regiones cálidas, mayor superficie con relación al volumen. ¿Qué permite la superficie y el volumen? La relación entre superficie y volumen. Modificar el cambio con el medio. La cantidad de intercambio. Para poner un ejemplo de esto, yo siempre me refiero a una cosa concreta, que son los globos aerostáticos. ¿Alguien se ha dado cuenta que casi todos los globos aerostáticos son esféricos? Hay algunos que tienen formas raras y eso, pero la mayoría son esféricos. ¿Por qué son esféricos? Porque tenemos una superficie. ¿Mucho más? No, mucho menos. Menos superficie encierra el máximo volumen de aire caliente que es lo que necesitamos para que nos impulsen. Así que, cuando alguien tenga dudas y no se acuerde exactamente de la definición de la regla de Berman y de la regla de Allen, que piense en un modelo estático. Menos tela encierra más aire. La forma geométrica que logra maximizar esa relación es la tela. Por eso los globos aerostáticos tienen esa forma. Mayor superficie dice mayor intercambio con el medio. Si nosotros somos endotermos, regulamos la temperatura desde dentro, cuando estamos en un sitio frío, ¿qué nos va a interesar? ¿Tener mucha superficie y por tanto mucho intercambio con el medio o tener poca superficie y poco intercambio con el medio? Poca superficie. Intercambio con el medio, recuerdo, lo que va a significar es que nos va a hacer perder temperatura, perder calor. Con lo cual vamos a necesitar más energía nuestra, de la que viene de la ingesta, para mantener nuestra temperatura corporal constante. ¿Se entiende esto más o menos bien? Mayor tamaño, menor relación superficie-volumen. Ese es el problema del globo aerostático. Lo que hay que maximizar es la relación superficie-volumen. Maximizarla en medios cálidos, minimizarla en medios fríos. Por lo tanto, conclusión, mayor tamaño igual a menor intercambio. Cuanto más grande son, tengo menos superficie proporcional. Y eso es una cuestión de tamaño.
Vamos a ver alguna cosa más. En medios fríos, ¿qué interesaría a un endotermo? No, un endotermo. No, un reactivo anfibio. A mamífero. Ser grande ayuda al mercado. Porque tenemos menos superficie para más volumen. Por lo tanto, hay menos intercambio con el medio. Cuanto más tamaño, minimizamos la relación superficie-volumen y somos capaces de guardarnos más en calor. En medios cálidos, justo lo contrario. Hay que ser pequeño y tener las orejas muy grandes. Porque las orejas grandes no sirven para evacuar calor. En general, no solo las orejas, todos los apéndices. Cualquier prolongación del cuerpo tiene que ser grande para maximizar ese intercambio. Pero el cuerpo tiene que ser pequeño. Menos volumen, más superficie. Para estudiar esto, lo mejor, para quien tenga dudas, es dibujar un cubo de un centímetro de lado y otro cubo de 2 centímetros de lado. Y estudiar cómo cambia la superficie del volumen. El primero, 1 centímetro de lado, el segundo, 2 centímetros de lado. Volumen, el primero, 1 centímetro cúbico, el segundo, 8 centímetros cúbicos. 2 por 2 por 2. Superficie, el primero, 6 centímetros cuadrados, 1 centímetro cuadrado por cada cara. El segundo, 24. 2 por 2, 4 centímetros cuadrados por cada cara. Cuando la longitud del lado se multiplica por 2, el volumen se multiplica por 8 y la superficie solo se multiplica por 4. Duplicar el tamaño lineal significa que tenemos mucho más volumen en proporcionalmente menos. Esa sería la regla para que nos acordáramos. Lo mejor es ir a cubo de centímetro de lado o de 2 centímetros de lado y echar las cuentas. Con eso no se nos pueden olvidar este tipo de reglas a nadie. Mayor tamaño, menor intercambio. Bien, todo esto tiene que ver con características humanas que se engloban dentro de esos términos. La plasticidad es una característica muy humana. Nosotros somos muy adaptables, somos muy generalistas y somos muy adaptables. Gracias a eso vivimos en todos los sistemas. Aunque ahí hay algo que añadir que nombraré al final. ¿La homeostasis qué es? Pues el mantenimiento de las condiciones en las que nosotros somos capaces de funcionar. Porque nosotros seremos muy plásticos y muy versátiles, pero hay unos umbrales que no podemos superar. Nosotros somos capaces de funcionar, pues probablemente entre menos algún grado centígrado y más 30 y tantos o 40. Pero por encima de más 40 o por debajo de menos 5 empezamos a funcionar, ¿vale? Así que nosotros somos capaces de mantener nuestro medio interno en función de que esas condiciones, que es lo que muestra la temperatura, fluctúe en un intervalo. ¿Cuál es el ingrediente que nos falta para la plasticidad? Pues el que vamos a tratar a partir de mañana, que es el otro ingrediente que tiene que ver con nuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que nos ayuda a adaptarnos mejor al medio en el que vivimos? La cultura. Así que como la semana que viene vamos a hablar de cultura, me gustaría que hoy dejáramos al margen de la discusión todo aquello que pueda tener una relación con procesos o fenómenos de tipo cultural. Vamos a empezar a estudiar a partir de mañana qué es la cultura, qué significa para los humanos y cómo la utilizamos en nuestro provecho. Bien, pues si no me equivoco, hasta aquí llega la clase de hoy. Yo, como otros días, he traído unas dudas o unas preguntas que espero que sirvan para fomentar el debate. ¿Realmente los humanos somos tan diferentes a causa de nuestras características biológicas? ¿O hay otras características que nos diferencian? La respuesta es que está ya un poco incluida en lo que acabo de comentar. Nosotros no solo nos adaptamos por vía biológica, sino que hay una vía alternativa, que es la cultural, que en nuestra especie es muy particular y muy importante. Pero insisto, esa parte cultural creo que la debemos dejar para la semana que viene, porque lo primero que tenemos que hacer es ni más ni menos que ponernos de acuerdo en una definición de cultura. Pero bueno, eso para la clase de mañana. Tengo alguna preguntilla más. Ayer estuvimos hablando de dientes. Todo el mundo habrá repasado hoy cuántos dientes tenemos, ¿no? Y cuántos de cada tipo en cada cuadrante. Sin embargo, hay individuos que pueden carecer de una pieza dental, que es el M3, el tercer molar, que no todos disponemos de él. Eso que llamamos popularmente la muela del juicio, pues hay gente que tiene la suerte de que nunca le llegan a aparecer con las consecuencias generalmente malas que tiene su aparición en forma de malestar dental, de consumo de analgésicos. ¿Qué significado puede tener la ausencia de una pieza dental dentro de nuestra especie? Que no sea necesario. Hay dos opiniones. Que no sea necesario. Que esté condicionada por la miotenia, que es fruto de la evolución del cráneo. En parte fruto de la evolución de nuestro. Define los términos que tú dices. Miotenia. Miotenia cuando se adelanta la madurez sexual al desarrollo biológico normal, anterior. ¿Cómo se articularía la genesia del M3 dentro de ese escenario?
el MC es el último molar en sociedad, de modo que si se adelantan algunos individuos un poco más que en otros la madurez sexual y se retrasan ciertas otras características que están ligadas al desarrollo, como puede ser, por ejemplo, un cuerpo más o menos lampiño en hombres o cualquier historia, el M3 no tiene por qué ser diferente. Bien, el M3 es un elemento más de nuestra maduración, un indicador más de nuestra maduración. Si fallan otros indicadores, puede que falte ese. Vale, pero piensa que un diente es algo que tiene bastante control genético. Tiene que faltar el germen dental de ese diente. ¿Por qué podemos perder esa posibilidad? ¿A alguien se le ocurre algo? Puse deberes ayer, hay que estudiarse algo de los dientes. Tengo todavía una cuestión más. En altitud. Nos vamos a poner en situaciones de altitud. Ya hemos dicho que en altitud se dan determinados ajustes concretos. Bien. ¿Por qué somos pequeños? ¿Por qué hay poco oxígeno? ¿Por qué hace frío? Porque hay poco oxígeno. ¿Y el frío no influye? También, pero yo creo que es más el oxígeno para poder llevarlo a todas las células, porque se dan más. Evidentemente hay que cumplir con ese transporte de oxígeno, porque si no, nos morimos. Hay que cumplir con el transporte de oxígeno. ¿Alguna opinión más? Yo creo que el influye más en el agua, pero influye más la temperatura, porque es más importante conservar el calor en el fondo. O sea, que no tienes oxígeno, pues simplemente corres menos y ya está. Pero sí. Parece que por fin he despertado las mentes inquietas con esta pregunta. Al tercer intento, bueno. Pero yo creo que si el frío supone que los volúmenes grandes están mejor, pues tendrían menos lazos perfectos en el volumen. En el cual sería gastar menos energía al mantener la temperatura corporal. Pues serían grandes, no es frío. No lo que sería. Bueno, según la respuesta de Eben, será de cosas. ¿Será? Joder, venga, más opiniones. Vamos a pelear esto. ¿Tiene más peso las condiciones socioeconómicas, como preguntas ahí? Vamos a ver, es que yo meto otra variable que también está modificando, condicionando el modo de vida de las poblaciones. La agricultura de montaña suele ser menos productiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos a la gente con una regulación individual frente a las condiciones. ¿O realmente son las condiciones las que están imponiendo la potencialidad individual? Esa es mi duda. Ah, porque también la gente más grande consume más energía. Y si no hay para alimentarlo, o sea, no hay suficiente productividad para cubrir sus necesidades metabólicas básicas. Nos hacemos pequeños. No nos hacemos pequeños, puede que simplemente desaparezca. No, vamos a ver, nos hacemos pequeños, que cuando digo nos hacemos pequeños no me refiero a los individuos uno a uno, sino me refiero al tiempo geológico en perspectiva evolutiva y al cambio con el tiempo a largo plazo. No es que uno sea demasiado grande y entonces se encoja como si fuera un jersey y la banda de agua caliente. No, no es eso. Vale, sí, porque es que por un lado está la herencia de la talla que hay y luego por otro lado está la influencia ambiental y son de vez en contenido de las dos cosas. Sí, pero ahí tenemos tres influencias ambientales. Baja presión de oxígeno, baja temperatura y menor disponibilidad de recursos. ¿Qué variable es la que está de verdad pesada? ¿Y en qué sentido? Los recursos, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Serían los recursos? ¿Por qué? Creo que si se prima el mantenimiento sobre el rendimiento y las cosas, entonces. En general, lo normal es que se prime el mantenimiento y que si hay que recortar de algo, se recorte el crecimiento. Claro, tiene poco sentido no recortar en crecimiento si no vamos a poder mantenernos. Seguir creciendo si por medio nos vamos a quedar en el camino no merece la pena. Más vale ralentizar un poco el crecimiento y si luego en algún momento cambian las condiciones, pues intentar recuperarlo siempre que estemos en ese periodo sensible al crecimiento que es la etapa de juventud. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy.